Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Ahora ya estoy en medio de una selva. Y justo era ese el que tenía para abrir el pasadizo. ¡Bravo! ¿Pero qué es esto? Ah, plantas. Vamos a luchar. Ah, no podemos darle ni un golpe. Bueno, esto está por resolverse. Ah, aquí hay un Magikoopa blanco. Vamos a ver. Ah, no se puede dormir a ese Magikoopa. En fin, a pelear se ha dicho. Darle lo máximo que pueda. Ups, me equivoqué. Vamos a darle un terremoto potente. Aquí está la hechicera de la fortuna, el cual me incrementa un poder de ataque. Toma. Mientras estén dormidos, voy a atacar a ese Magikoopa. Toma. Eliminamos a ese Magikoopa, el cual nos da más experiencia. Eliminamos a uno. Y vamos a eliminar a los... Bueno, mejor elimino uno por uno. Que yo elimine a uno y Sushi elimine a otro. Para ahorrar puntos de flor. Toma. Y ganamos una gran cantidad de experiencia. Ya nos sobrepasamos la mitad de la experiencia. Mucho dinero, mucho dinero. Listo. Y llegamos a un árbol gigante. Pero qué enorme árbol. Y vamos a guardarlo por ahí. Vamos a dar una vuelta en espiral. Listo. Ah, vamos a ver qué hay aquí, por curiosidad. No, mejor vamos por el otro camino a ver qué hay. Sí, efectivamente. Un corazón feliz. Vamos a ver cuántos puntos de flor requiere. Bueno, entonces cuando ya ganemos el nivel, ya lo pondremos. Vaya, qué largo camino. Y llegamos a un nido de cuervos. Oh, bienvenido. Siento haberme sorprendido, pero no puedo ni recordar la última vez que alguien vino aquí. ¿Qué? Oh, sí, afirmativo.
Soy el maestro de la isla. Llámame Rafi Raven. Si tienes algún problema, házmelo saber, ¿vale? Adelante. Oh, así que eres Mario. Ya veo, vale. No puedes encontrar una entrada al volcán, ¿verdad? Sí, es un problema, pero no para mí. Claro, te ayudaré. Para ser sincero contigo, sabía que preguntarías algo así. Las estrellas me enviaron un mensaje, así que sabía que vendrías a verme. Tengo algo excepcional que te ayudará en tu aventura, pero es para luego. Ahora mismo será mejor que te encargues del problema con el volcán. ¡Cro, cro, cro! Llama a los demás cuervos. Cro, cro. Excelente. Tiempo de respuesta, Raven. Tenemos trabajo que hacer. Os diré solo una vez, así que prestad atención. Me están murmurando entre ellos. Tenéis que hacerlo tan rápido como sea posible. ¿Lo entendéis? Espero que sí. Adelante, Raven. Seguidme. Y vámonos también. Con Mario de papel no hay caídas duras. Y encima caímos sobre, rebotamos sobre hojas, lo cual resulta muy bien. ¡Boom! ¡Vamos! Con un solo temblor ya hizo, con un solo, una sola sacudida movió las raíces. Adelante. Muy bien, preparados. Ahora, mis Raven, a trabajar. Vaya, se torció la cabeza. No tardará mucho. ¿Qué pasa aquí? Todo lo que sea tesoro, él viene. Todo lo que incluya un tesoro colorado viene. ¡Cro, cro, cro! Acabamos. ¡Cro! Muy bien, ya puedes llegar al volcán. Oh, maravilloso. Parece que podemos entrar en el volcán. Qué suerte, Mario. No puedo retrasarlo más. Los tesoros antiguos me están llamando. Adelante. Bueno, pues la ventaja es que regresa el ascensor. Ahora eres ese Koopa. Qué osado. Entrar así en el volcán. Osado y algo chalado. Pero basta eso, quiero darte ese objeto tan importante del que hablamos. Tómalo. Una piedra ultra, el cual nos van a aumentar el poder a nuestros compañeros. Es una piedra ultra. La encontré hace mucho tiempo en las profundidades de esta jungla. Ahora tienes esta piedra. Cuando encuentres un super bloque, podrás mejorar a uno de tus compañeros de tu equipo. Desde el nivel super hasta el nivel ultra, mejorar a los miembros de tu equipo es la clave del éxito. Créeme, es lo que dijo una estrella durante un sueño. Úsala y avanza. Ahora me tengo que ir. Adiós. Vámonos al volcán. Vámonos derechito al volcán. Y ahora. No sé de dónde se agarra sushi, pero es buena, es genial. Y llegamos al volcán. Disculpen ese parpadeo de pantalla. Vaya.
más, entre más profundo más llegaremos, ¿no? Identificado como Mario, alerta, informar al jefe, alerta, alerta. ¿Qué hace una planta dentro de un volcán? Pues luego miraremos. Siento peligro. Todas las aventuras son peligrosas, ¿verdad? Debemos avanzar hacia la gloria de un tesoro desconocido. Ese colorado, con tal de un tesoro, con tal... Oh, este colorado, este cupa, se quemó la cola. Ah, ¿qué le pasa a esta roca? Se está hundiendo en la lava. Oiga, la idea no es retroceder, es avanzar. Bueno, también mira otro camino, vamos a saltar antes, si no queremos terminar como colorado, quemándose la cola. ¿Cómo? Quemándose la cola. Ahí. Listo. Quemándose la cola ahí. Quemándose las posaderas. Bueno. En fin, ya llegamos. Ups. Vamos a evitar tantos enemigos posibles. Cuantos enemigos posibles. Llegamos. Vámonos. Vamos a ver. Oh, hay un Pou. Oh, oh, oh. Tengo que esquivarlo. Ups. Un bloque Pou. Oh, oh. Mala puntería. Más, son unas tristes monedas. La clave es evitar tantos enemigos posibles. Ups. Oh, oh. Me cogieron. No. Vamos a mojarlos. Sí, como el agua apaga el fuego. Esos solamente tienen 4 de salud. No es nada. Como es de fuego, el agua, los movimientos de agua y hielo puede ser muy, muy eficaces, como la tabla. Oh, oh, por ir por una moneda, me acabo recibiendo golpes de ese, de esos cosos, esos pinchos. Menos mal que los eliminamos de una, los quitamos del camino. Sí. Bueno, aunque tenemos una buena, aunque fue una buena ganancia. Oh, oh, mala puntería. Dejado. Oh. Necesito. Cooper, es tu turno. El bloque Pou. Listo. Cooper, pues sí, es ya es comprensible de saber por dónde se agarra. Tenemos que saltar esos cosos, o si no terminaremos, nos quemamos. Lo gracioso es que Cooper no se quema. Ah, una mejora. Vamos a mejorar a Cooper. Varios cabezazos. Concha ígnea. Mega bomba. Asalto aéreo.
Abanicazo, Megachock y Maremoto. Cooper, que nos está acompañando. Ultra Cooper. Justo cerca. Casi me coge. Debo poner más cuidado la próxima vez. En fin. Pues sí, había un camino así, pero tenía que averiguarlo. ¿Guardar la partida? Sí, ¿por qué no? Aún tenemos tiempo. Vamos por un... siempre me han gustado esos tesoros, así. Antifuego. Justo lo que necesitamos. Vamos a ponerlo la medalla sí, por, sí o sí. Fuerza hielo. Antipinchos, antifuego. Tocará quitar una medalla. Terremoto, lo necesitaré. Casi acabado. Pues sí. Ah, ataque mareo. Sí, voy a quitarle el ataque mareo y le pondremos antifuego. Así podremos resistir los ataques de fuego, los cuales son nos dan los de... vamos a ir por ese camino, ya sabía yo. La clave está en evadir tantos enemigos posibles. Ah, otro ultra. Bueno, pues sí, ya nos cogió unas plantas, así que ya para qué. Vamos a darle un terremoto para 4. Sí, vamos a ver. Conchas de fuego. Las quemamos, vivas. Oh, oh. Nos envenenaron. Bueno, pues sí. Sí. Buen golpe, Cooper. Vamos a ver. Ah, debe haber algún cubo o algo. Ya sé. Me imagino que para esa mejora necesitaremos necesitaremos romper ese bloque. Pues sí, no voy a deshacerme de Watt, así pues así. Pero necesitaría sushi para los... tal vez debía haber mejorado a Sushi más bien. Pero en cuanto consiga el martillo, puedo... En cuanto consiga el martillo, puedo ir a mejorar a Sushi. Sí. Fue algo impetuoso de mi parte, pero... Vamos a... Ups, oiga Mario, la idea es empujar esos bloques, no quemarte la cola. Ups.
Estamos para hacer una selva, estamos en un mundo de lava. Las plantas tienen un volcán. Interesante. Ya abrimos camino. Había mucha lava por ahí, por eso no podemos pasar. Ah, pero ya se arregló el problema. Hay un bloque de mejora. Un momento. Aquí debe haber un pasaje. Un pasadizo. Vamos a acercar un poquito al coso. Ah, aquí necesitamos moverlo y ya sé quién va. Por si acaso las llamas me cogen. Ah, pues sí, me cogieron. Hay un hechicero ocupa. Bueno, tenemos, por suerte tenemos un muñeco de nieve. Eliminamos a uno de fuego y resistimos gracias a la medalla. Y ese se encarga de curar. Vamos a atacar dos enemigos con furia trueno. Eso es, eliminado. Ups, tengo que evitar esas llamas, esas bolas de fuego. Y agarramos el martillo ultra. Ahora podemos destruir esos bloques dorados. Cooper, digo, para Carrie, es tu turno. Ahora sí hacer lo que debía haber hecho antes. Mejorar a mejorar a Sushi a nivel ultra, que es la que más necesitamos. No me cogen. Sí, excelente. Ahora, Mario, no hay tiempo que perder. Hacia la gloria. Mucho tesoro. Bueno, vamos a. Uy, cayó. O sea. ¡Ah! Este men. Ah, mala puntería. Mejor voy por el. Por el punto de. Por el poder. Para así aumentar más el poder de Sushi. Calculo, tengo que calcular muy bien. Ahí, ahora, oh, debería ser a donde va la luz.
Sí, ya sé qué voy a hacer. Caer cuando ya haya la luz. Aunque no me coges. Las plantas son algo lentas para agarrarme. Ahora. Por supuesto que a Susi. Ultra Susi, eso es, justo lo que quería. No te preocupes, Mario, estaba investigando este suelo más cerca, sigue. Oh, mi cabeza. Pues se lastimó por su ¿cómo decirlo? ¿Cómo llamarlo? Su ímpetu. Vamos a ver qué hay aquí. Por las curiosidades. ¡Corre! Ah, oh. Eso es, Bow. Gracias, Bow, por su ayuda. Vamos a ver. Aquí más que todo hay enemigos de fuego, así que necesitamos más que todo a Sushi para. Oh, ya hablando del rey de Roma. Oh, ¿verdad? Claro, me olvidé que en panel de que estoy teniendo. Vamos. Ups. Solamente tengo para curar. Apagamos el fuego. Y, por supuesto, vamos a mejorarlo con una miel de sirope. Eso es. Estamos cerca, más cerca de lo que creemos. Oh, verdad que no tengo ese de mareo, nada por el estilo. Ups, ¿sabes si? Eliminamos. Esa es una gran amenaza. Ups, tenemos que curarnos. Primero, a recuperar nuestra salud. Uy, esas llamitas no están poniéndolo, no le está poniendo nada fácil. Oh, ya quemaron a nuestra amiga Sushi, pero todo depende de nosotros, Mario.
Todo depende de Mario. Justo tenías que llegar. Prácticamente ya derrotamos esas llamas, a esas llamitas. Pero... Suerte. Bien. Justo a tiempo. Medallas. Urgentemente necesito medallas. Esperando la plataforma. Ups. Bueno, pues explotó. Oh, tenemos que esperar a esa plataforma que pase de nuevo. Espero encontrar un punto de guardado. Pues sí, hay enemigos que no están, van a... Vamos a ver si encontramos un punto de guardado. No, ningún... Mario, espera un momento. Uf, uf. De acuerdo con la información que he recopilado, debe haber un tesoro escondido aquí cerca. Pero necesito llegar más lejos. Bueno, eso debe ser trabajo para Bow. Vámonos. Ah, claro, necesitaré ese cubo. Yo sé que aquí debe estar el punto de guardado. Vámonos. Justo lo que necesitaba. Uy. Deberías quitarse de medio, Colorado. Cayó. Oh, mi pobre concha. Ay, debiste quitarte de medio, amigo. Cerca, muy cerca. Mi sentido de cazatesoros se está volviendo loco. Mi intuición me dice que está ahí. Esto, vamos a ver. Ah, ¿verdad? Ya nos curamos del todo. Lo único que necesitamos es un punto de guardado. Sí, efectivamente, justo ahí. Sabía que había un punto de guardado cerca. Y vamos a dejarlo por ahí. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Subo videos todos los días de acuerdo al nuevo horario de mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarle saludos a Veralito 77, Pecne, Mode 200223, Garby 7A, El Arroz, El Héctor JTV, Historias de Terror con Uncle Willy, Jones
9, Mangel Gameplays, Miguel Lunch 2661, MJ Gameplayer, Soulblaze y The Five Monkeys. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Y a todos los demás suscriptores también. Muchas gracias a todos ustedes. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.